digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros todos los martes, 11 de la mañana, en un programa más de café con sabor amargo, este mes de la independencia, don Luis Correa. Gracias como cada martes, don Luis. Muy buenos días a todos y feliz mes de la patria, que le dicen. Oye, Luis, pero además ahora sí que está padrísimo esta mes de la patria, porque yo no sé, de verdad, bueno, sí lo sabemos, ¿a qué juega el presidente? En el mes de la patria traes a los dictadores, como son al presidente de Cuba, a Maduro, y los quieres poner como verdaderos héroes de sus países. La gente reacciona, los presidentes, incluso el de Uruguay, le dicen, no, espérate, Pati, aquí, presidente, estos dos ni son demócratas, pero para nada, y no hay libertad. Y en este mes de la patria, dice, la gente pregunta, a ver, espérate, ¿qué le pasa al presidente? ¿Por qué está reaccionando así? Y esa es la pregunta, Luis, ¿por qué el presidente está reaccionando así? ¿O qué rollo, Luis? Bueno, me parece como el culmen, la finalización o el momentum, que le llaman otros, del presidente para pronunciarse con esa claridad en el mes de la patria, que todos les quede claro qué patria quiere él. O sea, para mí no es nuevo. Para mí la verdad es que el devenir, el comportamiento del presidente en el ejercicio del poder en México ha sido en el sentido que hoy, en este mes de la patria, pronuncia con mayor claridad o más directamente. Y digo con más claridad porque ahora directamente hace referencia a eso, y antes eran una serie de hechos o afirmaciones que conducían a la reflexión y a la conclusión de que el presidente, el tipo de patria que quiere, es la que encabezan hoy en el ejercicio del poder, yo no diría presidentes, sino tiranos, dictadores, que no creen ni en la democracia ni en la libertad del pueblo al que dicen gobernar. Específicamente Maduro, específicamente Díaz-Canel de Cuba. Hemos comentado anteriormente, por eso las palabras libertad y democracia son importantes en este análisis, porque hemos comentado en programas anteriores, Gerardo, que la Revolución Cubana pues se hizo con dos postulados principales, que eran democracia y libertad, ¿no? Y yo he dicho muchas veces que el primero que traicionó esos postulados o esos propósitos, por llamarle de otra manera, o esos objetivos o esos deseos del pueblo cubano, fue el principal artífice de la revolución, el comandante Castro, Fidel Castro. Entonces resulta que en esas poblaciones o en esos estados, hoy no impera ni la democracia ni la libertad. Impera incluso el garrote, la represión, cuando algún ciudadano, alguien del lo que en México llamaría el pueblo sabio y noble, el presidente Andrés Manuel, le dice al gobierno que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, obviamente no hay libertad, y esa no libertad se establece a punta de represión, a punta de fuerza del gobierno contra el pueblo. En el mes de la patria, el presidente Andrés Manuel ostenta con claridad, se ostenta aliado de esa forma de conducirse, de conducir el gobierno, ejercer el poder, inclusive contra el pueblo. Porque aquí el presidente Andrés Manuel ha usado una narrativa siempre de estar del lado del pueblo,
y en contra de los que han usado y abusado del pueblo. Siempre ha usado términos afectuosos en muchas ocasiones de ese pueblo sabio y noble, el pueblo bueno. Pero la verdad es que ante estas posiciones está claro de que no es alguien que conciba el ejercicio del poder en favor del pueblo, sino que utiliza al pueblo para ejercerlo incluso hasta en su contra, ¿no? Ese es el posicionamiento. Pero yo decía, Oye, Luis, un segundo. Porque además, fíjate que está interesante. Tienes como invitado de honor y haces un discurso rompiendo el protocolo al dictador de Cuba, que incluso la comunidad internacional, por la represión que hizo hace unos meses en su país contra la gente, incluso él diciendo salgan, apaléenlos, hay que o sea, el mismo dictador lo tienes como, híjoles, invitado especial, y además haces que diga, hay un discurso. No, o sea, dices, pero no solo invitado como parte de los países centroamericanos y caribeños, que es en esta cumbre que hubo de la comunidad de estados, sino en las fiestas patrias, lo tienes como invitado de lujo. O sea, esta es la expresión más directa que ha usado el presidente del tipo de gobierno que quiere hacer en México, de las convicciones del presidente Andrés Manuel y del perfil personal que tiene para ejercer el poder en este país. Pero decía yo al principio en los comentarios que para mí no es nuevo. A ver, hay que seguir las señales, las acciones, los dichos inclusive, aunque muchos de estos resulten mentirosos, pero que van perfilando o definiendo el estilo o el propósito del gobernante. Hombre, cuando un gobernante entra y empieza a romper esquemas económicos, pues evidentemente con el pretexto del combate a hechos corruptos, pero empieza a romper acciones, acuerdos, proyectos económicos que en lugar de ahorrarle al país dinero, le cuestan más dinero, no solo en la remediación, sino le van a costar a largo plazo, porque la sustitución de esas cosas no van a rendir los frutos que lo desbaratado iba a rendir. Estás viendo a un presidente que lo que quiere es que en la sociedad no haya una economía que le genere certezas, que le genere bienestar, que le genere bonanza. Me puedo referir al aeropuerto de Texcoco, me puedo referir a la apertura para la generación de energía en México, me puedo referir a los gasoductos con contratos internacionales, me puedo referir a una serie de decisiones que el presidente tomó para golpear la economía de México y descarrilar ese ferrocarril. Ese ferrocarril que empezaba a andar en términos de integración internacional a la economía, pues resulta que él lo descarrila. ¿Y cómo lo vende al pueblo para que el pueblo lo vea como algo positivo, como el combate a la corrupción? Y en lugar de quitar la suciedad que pudiera haber, que seguramente la había en esos procesos, lo que hace es desbaratar los proyectos. Y entonces le vende también al mexicano que eso le iba a ahorrar a México dinero, y la realidad es que a México le ha costado más dinero. Le vende al mexicano que iba a encontrar en ese combate a la corrupción dinero en todos lados. Habla incluso de una cifra de 500 mil millones de pesos que o no ha aparecido o ya se la transaron ellos, ¿no? Entonces resulta que reviste de un discurso demagógico su propósito de destruir el camino que México estaba siguiendo para que cuando menos tuviera recursos con cual atender sus necesidades. En lugar de eso, además de que destruye sus proyectos y los sustituye por otros muy cuestionables en cuestión de rentabilidad económica, en cuestión de rentabilidad incluso social y de integración al mundo, pues además invierte dinero, llamémosle bueno al malo. Ya mucho se ha dicho que la CFE y Pemex son empresas que están muy mal,
quebradas y su no aceptación de esa situación está haciendo, está exigiéndole al gobierno mexicano y por ende a todo el pueblo de México recursos para mantener su funcionamiento que no es rentable. Entonces, resulta que estas acciones, pues de alguna manera lo que hacen es romper el esquema en el que vivimos para que no haya posibilidad a todos los niveles de sentirse suficientes, de sentirse libres, de tener certezas en este país y vulnerar esos dos aspectos fundamentales, el de democracia y el de libertad. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad? Hombre, a ver, ¿cuánto necesita, cuánta necesidad tiene cualquier habitante de este territorio nacional de tener suficiencia económica para no sentirse dependiente de la dádiva gubernamental? ¿Por qué este gobierno, en la etapa donde todavía se agudizó el problema económico por razones de pandemia, el gobierno se abstuvo de participar y colaborar con enfrentar en el seno de las familias, en el seno de los negocios pequeños, medianos y micros inclusive, esta situación adversa económicamente que la pandemia produjo? ¿Por qué se abstuvo? Porque de alguna manera la visión del presidente, que hoy con su identificación con Díaz-Canel claramente lo muestra, es que quiere un pueblo que no tenga autosuficiencia económica, que no tenga aspiraciones más que aquellas de extender la mano para recibir la dádiva gubernamental y subsistir. Cuando el presidente ha manejado que el pueblo mexicano, bueno y sabio, son como mascotas a las que hay que tirarles comida, pues es esa misma idea, y pareciera ser que en México no creemos que esas expresiones sean más que una mala ocurrencia, y sí son más que una mala ocurrencia. Y este mes patrio y la actitud asumida por el presidente lo muestran con claridad. Él no quiere un pueblo que se sienta libre, y que se sienta libre a partir de las certezas. No hay certeza, quiere que el ciudadano viva en la zozobra económica, en la zozobra de salud, en la zozobra de seguridad. Por eso él no le abona la seguridad, sino le abona a la inseguridad de este país. A ver, después que decía, yo quiero comentar el tema de economía, porque cuando vemos que sus proyectos, proyecto que es Sembrando Vida y Lana para Ninis, cuando vemos que de 43 mil millones en el 18, cuando vemos el 19 que tienes ya un presupuesto de 25 mil y ahorita un presupuesto de 20 mil a esos ninis, a esos Sembrando Vida que eran, a ver, a esas mascotitas hay que darles lana, pero ahora esas mascotitas que por desgracia nos piensa como mascotas, les está quitando recursos, ¿qué pasa? Dice, espérate, no hay dinero, es que los recursos, cada vez que se produzca menos en México, cada vez que más empresas o negocios pequeños fracasen y veamos más locales cerrándose, rentándose, vendiéndose porque no tienen viabilidad económica ya, pues evidentemente se generan menos recursos fiscales. Al generarse menos recursos fiscales hay menos dinero para repartir. O sea, la bolsa no es eterna, y si la bolsa la cierras porque no quieres que se produzca más, porque no quieres que haya libertad, porque quieres vender el odio a quienes tienen, no solo a los ricos de este país, cuando te lanzas contra la clase media y la acusas de aspiracionista, entonces resulta que nadie debe aspirar al buen pago de su esfuerzo, de su trabajo, que nadie debe aspirar en este país a la libertad, que nadie debe aspirar a la democracia, porque debe aceptar a pie juntillas, callada y abnegadamente, lo que el poderoso decida, y el poderoso es Andrés Manuel. Entonces, resulta que eso que tú estás percibiendo en diversos programas es el resultado de querer matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, a la producción de este país,
a la economía de este país y querer seguir teniendo suficiente dinero para repartir y tener contento a la gente y de lado y leal a él. Entonces, eso no funciona. En un programa yo te dije que en Cuba entendieron tarde que cuando tiraron la Biblia al mar también tiraron el ábaco. Pensaron que las mediciones y la economía no eran importantes. Y durante mucho tiempo en Rusia no fue importante la economía doméstica. ¿Por qué? Porque tenía la inyección de dinero de otros países, específicamente Rusia, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes a alguien que financie tus locuras, ¿no? Cuando tienes a alguien que te pague por no trabajar mientras sostengas una supuesta causa internacional, pues todavía puedes aguantar repartiendo dinero, aunque no lo generes. Pero llega un momento que si ese dinero se gasta o se te deja de dar, o produces o desciendes tu nivel de vida tremendamente. Y entonces hoy vemos miseria en Cuba derivado de una falta de mentalidad, de producción, libertad e incluso de democracia. Aquí yo meto por qué el ingrediente de democracia, que qué tiene que ver con esto, hombre. A ver, el presidente de México tiene convicciones demócratas cuando embiste claramente, casi diariamente, contra el organismo que regula los procesos electorales en México, yo diría que no. ¿Se muestra demócrata cuando embiste contra otros partidos políticos? Yo creo que no. ¿Se muestra como presidente de todos los mexicanos cuando promueve a sus candidatos, a su partido? Pues yo creo que no. Entonces resulta que los postulados principales de la Revolución Cubana, y que son válidos como deseables en cualquier parte del mundo, como son democracia y libertad, en México no solo son cuestionados, son combatidos desde el uso del poder. Y entonces eso ha sido durante todos los 3 años que lleva el presidente de México en la ostentación de ese cargo. Lo que pasa es que unes todos esos pedazos y llegas al mes de la patria del 2021 con un pronunciamiento claro, como si el dictador cubano fuera el ídolo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces resulta que el presidente que le gusta meterse en la mente de los mexicanos, pues usa el mes de la patria no como una gran ofensa. Los que estamos en desacuerdo de él nos parece una ofensa, pero allá no acaba. Lo utiliza como el gran momento para decir la patria que quiere. Y entonces la única aspiración que deben tener los mexicanos es que el otro no tenga más que tú. La única aspiración que deben tener los mexicanos es a extender la mano y recibir la comida que el gobierno a manera de dádiva sea capaz de darle. La única aspiración que pueden tener los mexicanos es a que Andrés Manuel siga siendo de las suyas. Entonces, realmente ese pasado no tan remoto, pero pareciera ser muy lejano por penoso en todo el tiempo que ha transcurrido, cuando él dijo a la llegada de la pandemia que nos cayó como anillo al dedo, él decía públicamente realmente lo que quería hacer. La pandemia le vino como anillo al dedo porque sometía a la zozobra a todo el pueblo mexicano en materia de salud y en materia de economía. Y si tú quieres dominar a un pueblo, necesitas que no sea económicamente suficiente y tenga zozobra en materia de sus derechos para que venga a comer de tu mano. El presidente ha descrito muy bien el pueblo que quiere. Él quiere un pueblo de mascotas que coman de su mano. Es la concepción del presidente, y el mes de la patria y con esos invitados de muy cuestionable lujo lo terminó de aclarar para todo el que quiere ver la realidad que se está dando en México. Don Luis Correa, qué penoso que además muchos mexicanos, qué penoso que los partidos políticos sigan en sus rollos internos y dejen que Andrés Manuel López Obrador cada mañana siga con su rollo, siga esa aprobación que se tiene, que hay que reconocer que tiene tremendamente la aceptación popular, y sin embargo ves a un México cada vez más en miseria, cuando ves un México sin resultado en nada, ni economía, ni en salud, ni en migración,
tanto que incluso hasta los de la CELAC, cuando quería él proponer que la olla desbarate, lo mandaron por un tubo. Pero aquí, Luis, híjoles, ahora sí parece que no pasa nada. Mira, Gerardo, yo realmente no le echaría la culpa a la contraparte. Vamos, si yo pienso en los seguidores de Andrés Manuel, yo no les echaría la culpa de creerle a Andrés Manuel. A ver, nosotros vivimos en un mundo, vamos a abstraernos un momentito del ámbito político, del ámbito gubernamental. Metámonos en el mundo del comercio y del consumo. ¿Cuánto no hace que un producto se venda muy profusamente, muy ampliamente en cualquier comunidad, el aspecto comunicacional? ¿Cuánto deriva de la propaganda, el posicionamiento de un producto? ¿Cuánto deriva de la publicidad? Incluso la capacidad de fijarle un precio a dicho producto. Vemos que productos que son muy similares cuestan muy diferente y decimos es que pagamos el valor de la marca. ¿Por qué? Porque la marca fue la que invirtió buena parte del dinero en posicionar dicho producto, en posicionar dicho nombre, en posicionar dicha marca. Entonces, en buena medida, nosotros somos una sociedad que consume lo que en buena medida nos venden. El que vende mejor, el que vende, inyecta mejor a su diseño de ventas, a su fuerza de ventas, a su publicidad, a su mercadotecnia, es el que vende mejor y vende más, ¿no? A ver, esto lo puse como elemento para usar como parámetro del tema que tú introducías. Regresemos a la política y al gobierno. A ver, ¿cómo competir contra una fuerza de ventas como la que se tiene con todo el erario federal? ¿Cómo? ¿Cómo lograr que el pueblo vea con claridad lo que tiene enfrente y lo que está pasando de malo en este país cuando tú tienes a toda la fuerza publicitaria del lado del producto malo, pero bien envuelto, del producto que te está consumiendo la vida? Y también podemos hacer paralelismos con productos de consumo, de ingestión biológica, que de repente nos dañan mucho, pero la publicidad nos hace comprarlos y consumirlos. A ver, esto sucede en nuestra realidad más allá de la política y el gobierno, sucede en nuestra realidad cotidiana. Trasladado al gobierno, tienes el mayor aparato publicitario, la mayor fuerza comunicacional en este país. Y si falla, además tengo a la UIF, tengo a la Fiscalía General de la República y tengo muchos otros elementos, y no quisiera decirlo así, pero hasta tengo al narco para que genere terror, que haga ver que es conmigo el asunto y no tratar de jugar a la democracia y a la libertad. A ver, ¿cómo lograr que los mexicanos vean con claridad la realidad que estamos viviendo contra todo eso que te describo? ¿Cuántas cosas al día consumes porque la mercadotecnia las puso en tu mente y las sacó de tu bolsillo para pagarlas? Bueno, en política y en gobierno desafortunadamente no es diferente. Los hechos no son lo que valen, es la percepción. Y la percepción ayudada de todo ese poderío comunicacional, híjole, todavía sigue siendo muy fuerte a favor de él. Todavía sigue creyendo gente que en realidad está por los más pobres, porque su compromiso es sacar a los pobres adelante y no terminan de ver con claridad que lo que se trata es de ver que el que tenga deje de tener y que el que no tiene odie al que tiene, que nos veamos enfrentados y que desde el poder se haga toda esa tarea de pauperización, de hacer más pobre al país para que sea incapaz de asumirse demócrata y que sea incapaz de exigir su libertad. Porque esa es la patria que ya presumió el presidente en este mes que quiere para México. ¡Wow, wow, wow! Luis Correa, gracias.
y gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de ver. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Café con sabor amargo.